¿Qué tal, amigos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video de Comadrejas Sabias. Recuerden suscribirse al canal y estar pendiente de nuestros videos. Y pues, estamos este día aquí en Peluquería Noemí. Y no sos de Metalío si no has venido aquí. Recuerda que aquí hacen muy buenos cortes para caballero, para señorita. Así que visítenos para señoritas, para caballeros. Como ella aquí, se ve. Deja para que quede mejor con todo y cabeza, dime ahí, sin oreja. Y recuerden, vengan aquí a Peluquería Noemí. También de los videos, suscríbanse. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos aquí en los mototaxis de Metalío. Hey, hermanos, no sos de Metalío si nunca te subiste en un mototaxi. Cabe toda la familia, lo vamos a la playa, lo vamos para donde ustedes quieran. Aquí con el compadre andamos con todo. Saluden ahí, chicos. Y nos vamos de viaje en mototaxi, así que. Atlasqueado. Profesora, a ver si sí. Así que aquí en la paquetera me voy a ir. Yo voy a subir. Arriba, vaya, acá me voy a ir. Ahí como en el pupo. Hay chance, al centro hay espacio. Y aquí me voy. A ver, a ver, ya. ¡Asientos! 3 y 2 los asientos. Para que vean la comodidad de estos mototaxis. Aquí hay espacio suficiente. Hay hasta para, hasta para tener los adornitos ahí, el teléfono, aire todo. Aire acondicionado. Todo. Y buen musicón, buen party a veces. ¿Ryan quiere decir algo? Un saludo, hijo. No, pues, que un saludo muy especial a toda la gente que mira y que se han suscrito a este canal. Pues, por YouTube. Y sale lo mejor. ¡Eso! Gracias. No sos de Metalío si no te cruzaste la calle aquí estando la pasarela. Ahí. Para todas las personas de Metalío es el molino. Este lugar viene brindando sus servicios desde hace años para las personas que están en Estados Unidos o en otro lugar del mundo. Si recuerdan este lugar ahorita, recordar y volver a vivir. Vámonos. Aquí era basurero, ¿no? Está bien frío, alta planta. Ahí viene la clienta, déjenla pasar. Pase. Pase, adelante, madre. Ayúdame. Te voy a ayudar, madre. Yo estoy muriendo hoy, mira. Mientras está la morida, ¿eh? Bueno, ¿ya es hora? Sí, ya casi. Ah, ok. ¿Y qué trae? Este es este... Tomate para maíz, maíz tostado. Maíz tostado. Sí, para la tolita. Hey, compadre, venga, está aquí. Ah, no, hombre, frijoles. Pues. Ah, frijoles, ¿sabes? No, dejen que el maíz, los frijoles te voy a moler. Ey. No, pues sí, no. Hay llave. En aquel, ¿ves? En el número 3. Ya lo ven, ya lo ven, pero es gran malilla. No, yo sí, cabra, no. Cara. La realidad. $1 por esto. Porque la molida de frijoles es cara. No, el molino tiene los precios más accesibles. Mira, ya dice, ve, precio. Ay, 15 centavos, 25. Guacal número 1. Nueva administración. Ah, no. Yo soy la nueva administración. Vos sos el calero. En este nos mandan los frijoles. En este número 3, porque en esto todo es para maíz. Y en aquel molemos maicillo, maíz crudo, mira. Saca la harina. En eso. Así que si alguna vez usted fue de Metalío y ahora está en el extranjero, allá en Rusia, China, Japón, Taiwán, Estados Unidos, Alemania, Australia, allá al otro lado del río, te voy a decir del mar. No creo que nunca haya venido aquí a este molino famosísimo, por cierto. Aquí viendo cuántas chiriricas tenemos para ir a las maquinitas. ¿Qué queremos ir a sacar por ahí? ¿Cuánto quedan de domingo? Yo solamente dos. Uy, bueno, estamos acá en Game Master aquí en Metalío. No se asusten de mi inglés, va. Game Master. Game Master. Game Master.
Pues mira, ves que te dije que aquí estaban ya acá y ya jugando. Dale vos. Pero y el juego. Es que. Dark Side. Ahorita. Que es verdad que cuando estaba el hermanito menor, cuando no querían que jugara, le estaban en contra. Así estaba pasando. Qué, la... qué buena suerte. Aquí hemos llegado vicioso sacando de fuera la máquina. Yo también lo mismo, Vamos a ver. Hay otro. Ya no, el 4. Qué buena suerte. La sacaron, mira. Ay, pero aquí vos, ¿cómo es esta? Tenés una todavía, le está la... ¿Cómo es esta vos? Ah, ya le comió la cora ya. No. Qué buena suerte. No, porque no, ya la metí, pero no. 84 años. No dice nada, mira. Ay, no, perdí. Esa era la extra. Qué mala suerte. No. ¿Qué pasó, Mario, con su máquina? No, que no. Vamos a la extra ahí por 6 coritas. 6 coritas. Para la soda, para la soda. Vale, se supone que era de meter la cora, va. Ah, aquí no leí la. 5 bolas, dije, apuesta. Apuesta más dulce de regalo. No, esa es la cora. Aquí están las. Pero no me hago la cobra entonces. Bueno, sí la tragó, pero no. Aquí dice inicio, bro. Porque... Sí la regué. Ahí está. Y te ha olvidado que era. No, pero ¡ey, 8! ¡Ah, sobrino! ¡Devuelvan lo robado! Una niña sin infancia. Nunca tuve infancia. Dame un tiro, mano. La de 8, mira. Este no tiene extra. No, este no tiene extra. Y nunca fuiste de Metalillo si nunca viniste a Game Master. Nunca tuviste de Metiche ahí. Nunca bueno. Ganaste nada. ¿Qué? Aparecer Paco es el de la suerte. Eso, Paco. ¿Será que sacaríamos para la soda? Véalo en el próximo capítulo. ¡Qué buena suerte! ¿Qué? ¿Cuál? Tenés que armarlo todo. Todavía nada. ¡Mala puchica! No. ¿Y qué pasa? Nada. Cobra y que le... ¡Devuélvalo rojo! Tenés que armarlo es que... No sos de Metalillo, si nunca en aquellos remotos tiempos visitaste este lugar, Los Pinitos. Es aquí donde las parejas anteriormente venían a constatar su amor. Aquí se daba la prueba del amor verdadero. Muchos lo han de recordar. O sea, es un lugar donde varios de los habitantes de Metalillo fueron procreados. Muchos niños que ahora tienen 6 años. Vamos a ver si se ha perdido esa práctica, compañeros. Como pueden ver, no se ha perdido esa noción de que este lugar es el indicado para hacer fraterno el amor. Los Pinos, muy conocidos. Admiren. ¡Ajá, pícaros! ¡Qué sinvergüenza son! ¡Qué sinvergüenza son! ¿Dónde te venimos a hallar? ¡Qué sinvergüenza sos, papá! ¿A dónde te venimos a hallar? Estaban modificados antes, habían unas banquitas aquí. Justamente aquí habían unas banquitas. Allá está la continuación. Me gustaría que, por lo menos cuando se armaron esto, me avisaran para venir a traer un rollito varas que tienen una firma que yo dejé hace algunos días. Olvídalo, pero si ven, aquí está la parejita, siempre se va a ir pareja aquí. Aunque la gente piense que se haya perdido esa tradición, no. El lugar sí todavía mantiene esa fuerza. Ahora es más funcional porque está remodelado. Ustedes pueden ver. Antes solo eran los cubículos de casa vieja, no sé por qué, lo recuerdo, por ahí lo vi, pero ahora está súper chivo, ustedes pueden ver, tiene aire acondicionado, tiene todo,
un excelente lugar para poder venir a pasear. Como les repito, aquí estaban las mosquitas y aquí están los pinos, algunos todavía están vivos. Este es uno de los más viejotes. Los únicos pinos que van a encontrar aquí en Metalío, Playa Metalío, estos son los pinitos. Así que no sos de Metalío si nunca venís a los pinitos. Ya, no puedo.